chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, voy a estar limpiando el patio de mi casa. Como pueden ver, está pues un poco desordenado y hay muchas cosas. Ahorita les voy a mostrar cómo es que está y me van a ayudar a limpiar el patio para que esté pues un poquito más ordenado y huela bonito el patio. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedó el pisito que nos pusieron y la sombra ya quedó por completo terminado, así que les voy a mostrar. Así es como está ahorita el piso, se mira así. Hay huellas por todas partes porque pues acá es tierra y cuando pisamos aquí quedan las huellas, y le eché solamente agua en la mañana, así que ahorita lo voy a limpiar muy bien para poner la cocinita y pues para que mis hijos pues ya se sienten a jugar aquí afuera. Y también voy a estar quitando esa cosa que está ahí en la ventana, porque la verdad es que miren, ya tiene mucho tiempo que está ahí, ya se mira demasiado, se mira mal, aparte de que hay un montón de cosas, herramientas, pinturas y no sé qué tanto, así que mejor lo voy a quitar y voy a limpiar la ventana. Y de este lado, por aquí de este lado, voy a limpiar un poquito aquí. De ahí para allá, ignórenlo porque pues no es mío. No hemos cercado por eso. Y pues el patio está así, el piso está así. Ahí traté de quitar las marcas del cemento de las orillas, pero pues no se puede, ya no se puede. Después pues con el tiempo a ver si le damos una pintada a esta casa, pues porque sí lo necesita. Como pueden ver, aquí pues está así. Hay muchos juguetes y muchas cosas tiradas. Ahorita me voy a poner a barrerlo. Y también voy a acomodar esas llantas y como que esos zapatos, creo que ya no sirven, son de mi esposo, pero no se sirven. Y ahorita nos vamos a poner ahora sí en acción a barrer toda esta parte de aquí de enfrente. ¿Saben por qué no había limpiado el patio? Por lo mismo de que andaban trabajando aquí y pues no podía yo andar barriendo. Pero ahorita nos vamos a poner en acción para que el patio ahora sí quede limpiecito. Y ahora sí nos sentemos a gusto en la sombrita, pues con el patio ya limpio, ya barrido. Por eso es el motivo de que se me juntó basura también, porque pues andaban trabajando, poniendo la sombra y eso, y pues la verdad pues no iba a estar yo barriendo y ellos ahí, ¿no? Bueno, y aquí ya me puse a limpiar, a quitar todas las cosas de la ventana para poder quitar la madera que les dije. Y no me había dado cuenta, bueno, sí me di cuenta, pero yo le dije a mi hijo que se pusiera camisa y la verdad es que él, por más de que le digo o a veces que se la pongo, se la vuelve a quitar y se la vuelve a quitar, porque dice que tiene demasiada calor. Entonces, pues ya ni modo, así salió en el video. Pero aquí estoy empezando a quitar este. ¿Y por qué digo ya ni modo? Porque la verdad no me gusta que salga así sin camisa en los videos. Pero pues se la quitó y no me hizo caso. Entonces aquí ya estoy barriendo la madera que cayó de ahí, porque pues ya estaba, lo de abajo era madera ya que ya bien vieja, ya estaba casi toda podrida, ya estaba casi deshaciéndose. Y aquí estoy empezando a tallar la ventana con la escoba. Aquí mi hija me está ayudando, estoy tratando de quitar lo más que puedo, como esas manchas amarillas y el cemento. Traté de quitarlo, pero ya no se pudo quitar por completo, así que solamente pues estoy quitando pues lo que puedo. Aquí también le estoy echando agua a la puerta porque estaba pues llena de polvo y telarañas. La verdad es que aquí se ensucia demasiado rápido que las ventanas o la puerta, porque como les digo que el patio es pues pura tierra, pues se ensucia mucho muy rápido. Aquí pues ya estoy quitando telarañas. Y ahora sí le dije a mi hijo que fuera a traer jabón. Y se me olvidó comprar jabón de polvo, así que utilicé el jabón líquido. Aquí voy a empezar a tallar el piso con jabón. Y después yo vuelvo a echar agua limpia. Y al final pues le agregué fabuloso para que oliera bonito. Y aquí pues yo andaba descalza, porque a mí me encanta andar descalza en la casa y más en el piso. Así fue como ya va quedando el piso. Y ahora me voy a ir a limpiar lo que es la parte del patio, pero pues ahí es pura tierra. Y me puse un suéter porque la verdad es que no aguantaba el calor, estaba haciendo demasiada calor. Y la verdad es que me tardé como 2 horas limpiando el patio. Parece que uno se va a tardar poquito, pero a la hora que andas barriendo van saliendo más cosas y más cosas por acomodar. Ahí estoy acomodando los tenis y los puse en esa caja porque no tengo dónde ponerlos. Y dije que iba a acomodar las llantas, pero al final no las acomodé porque
Ya estaba bien cansada, ya quería terminar porque estaba haciendo demasiada calor, como les digo. Entonces aquí ya voy a empezar a barrer y al final me gusta como, me gusta, hagan de cuenta como barrer todo y al final recoger lo que sí sirve y lo que no, pues tirarlo a la basura. Como pueden ver, ahí ando haciendo mi puñito, rejuntando la basura y me fui a lavar el baño de mi hija y también la canasta para la basura también la fui a lavar. Ahí estoy en la parte de enfrente, barriendo también porque aunque no parezca, sale basura de aquí para allá. Allá andan las gallinas y el perro de mi suegra. Como les digo que mi suegra vive aquí al ladito de mí, pues son sus gallinas y su perro también. Y aquí ando barri, barri, como pueden ver, ay, pues es con pura tierra y sale demasiado polvo. Y aquí me fui a barrer otra partecita de lo que es la parte de mi casa. Solamente barré un pedacito de ahí. Pero la verdad es que este día sí ya andaba bien asoleada. Estaba haciendo demasiada, demasiada calor. Ya quería terminar. Pero pues también no me gusta ver tanto cochinero, tanta basura. Me estreso yo de ver tanto, la verdad. Y aquí, como pueden ver, solamente pues limpié ese pedacito. Y así fue como quedó en la parte de enfrente. Esa parte fue donde barrí. Y también el piso, pues así quedó. Y el piso, pues ya se mira más fresquecito. No se mira, se siente fresco. Y ya nada más voy a esperar a que se seque un poquito para poner la cocinita. Y como pueden ver, así quedó ahí ya bien barridito. Ya pues se siente menos estrés. Porque pues la verdad sí me estreso de ver tanta basura. Aquí ya voy a empezar a sacar la cocinita de mi hija. Y también voy a estar sacando la mesita y las sillitas, pues para que ellos puedan jugar ahora sí bien a gusto ahí en la sombrita, ya bien limpiecito. Así fue como quedó y saqué la cocinita de mi hija. Todavía no, papi. Y pues las puse allá afuera para que se pongan a jugar. Y aquí como pueden ver, pues ya se mira un poquito diferente. Ya no se mira tanto cochinero. Ya se mira el patio. Ya no se ve pues tanta basura. Ya está mejor. Y ahora quedó así la casa. El piso pues ya se mira más limpio. Todavía no. Sí, ya. Pues te puedes sentar ahí. Y también pues barrí esta partecita que viene siendo aquí. Solamente aquí para acá. Y pues así se quedó la ventana, ya no se puede hacer más porque pues ya está viejita la casa, necesita una buena pintada. Eso del cemento tampoco se lo pude quitar y eso que está manchado ahí pues tampoco. Me vine aquí afuera a comer nieve mientras pues ya disfruto de que el patio ya está limpio. No digamos que quedó muy limpio, pero pues sí a comparación de cómo estaba, de ahí para allá pues ya no es mío, es la casa de mi suegra. Yo nada más barrí pues mi patio que viene siendo esto de aquí de enfrente. Y pues mis hijos aquí están jugando fuera con la cocinita. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un nuevo video. Espero que les haya gustado para que ustedes también pues se motiven a limpiar pues su casa, su patio. Y yo pensé que iba a ser más rápido, pero les digo que porque tardé mucho, porque se descompuso la llave y mi esposo no la arregló. Entonces estuve batallando para agarrar el agua, las estaba cargando pues en bote. Entonces eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un nuevo video. Bye.